Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí ya preparados para el segundo partido. Soy Shigeki Tsune y me acompaña Eisenheim para, el segundo partido entre Zerozone contra Kirin. Un partido donde también Eisen va a ser determinante de cara al final. Efectivamente, muy buenas Shiki, pues sí, muy 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 importante este partido. Enfrenta también a dos equipos en la tabla media. Dos equipos que vienen de dinámicas un poquito diferentes, pero dos equipos que necesitan la victoria como el comer. Exactamente, vamos a ver cuáles son los errores del día de hoy después de este partido. Tendremos todavía el duelo de animales de Wilders contra Arctic, luego tenemos ese de S2V contra UCA y por último el Clash contra Intech Tenerife Titans. Todos se juegan algo cada uno en su zona, pero todos los partidos que van a ser recordados de cara a las posiciones finales de la tabla y no os los podéis perder. En caso de que os los perdáis, no os preocupéis porque tenemos nuestro canal de YouTube donde los podéis volver a ver todo, o nuestras redes sociales donde iremos pues haciendo un hilo de cómo va surgiendo todo, cuáles son los baneos, que si el MVP, que si la jugada más emocionante de Mafre, que si Memillos, que si el tío este del pelo rapado no habla, que por qué no se cambia, que por qué no se mueve, pues todas esas cosas que nos decís. No sé de quién estás hablando, Shiki. En cualquier caso, todas estas cosas las puedes dejar en nuestro hashtag #OrangeCrownLeague14. Y ya se está acercando pues el final de la competición. Quedan apenas esta jornada y cuatro más. Un mesecillo. Exactamente. No queda nada, nada en absoluto. O sea, cuando me lo dijeron, no me había dado cuenta de nada. Pero tampoco me doy cuenta de cuántos días llevamos encerrados. Por lo tanto, tampoco es que quiera decir mucho mi criterio. ¿Qué llevamos? ¿50? ¿Cuánto? Pues por ahí sí, creo que sí. ¿Tú sabes el reporte ayer, Shiki? No. Me niego de momento a salir a hacer deporte. Cierto que me apetece mucho salir a correr mis 20 minutos, más no, porque si no me muero. Pero bueno, de momento no. Es cierto que aquí en Hospitalet está mejor la cosa, pero en el centro de Barcelona está un poquito más compleja. Más. Quizá porque no hay sitios donde la gente salga y demás, pero de momento no. Saldré, no te preocupes. A ver. Vámonos ya con el partido, vamos con este Zerozone contra Kirin y es un partido, bueno, pues de pasar página. Vienen los dos equipos de perder, así que nada, cambiamos el chip, nos olvidamos completamente de eso y nos enfocamos en el final de la temporada. Pues sí, a ver si es tan fácil hacerlo como decirlo, porque sí, es el momento de pasar página para estos dos equipos. Como bien comentas, vienen de perder, pero la diferencia es que Zerozone antes de esta derrota llevaba un parcial de 6-1. Antes de esas dos últimas derrotas, disculpa, un parcial de 6-1, los muy buenos números, mientras que Kirin no acaba de arrancar, ¿no? Por ahora están prácticamente igualados en la tabla. Entonces, pues, momento de mantener la cabeza fría, de cerrar el partido, centrarse en este enfrentamiento, sacarlo para adelante porque es contra un rival directo y la semana que viene será, pues, jornada nueva, meta nuevo. De hecho, exactamente. Meta completamente nuevo y aquí Kirin y Zerozone que se llevan una victoria, por lo tanto si gana Kirin empatarían aquí el partido, pero hay que tener en cuenta que Kirin, si no me confundo, no, Zerozone que lleva el desempate con un 2-0. Efectivamente, 2-0. Ojo, porque entonces claro, si gana Zerozone aquí, independientemente del resultado, sería por encima de Kirin sí o sí por el momento. Por el momento, exactamente. Para empatar a día de hoy tendría que ganar Kirin y ganar por 2-0. Tarea complicada, contra Zerozone, que suele ir al rey de la arena. Exactamente. Vamos a ver los enfrentamientos. No te he escuchado muy bien, por eso no te he hecho caso. De verdad, no sé qué me has dicho. Y es Héctor, Mago del Pera, Pasti y Nahu, cómo no, a la cabeza de Don FIFA Quintana. En el lado opuesto, por parte de Kirin, tenemos pues, a estos jugadores, a Mostema, a Bob The Rock, Saint Belliking y Faust, con Mike a la cabeza. Con la corbata de Mike a la cabeza. Los bans que van a ser los siguientes, los que vais a ver ahora en pantalla, que son la curandera, fuera de golem y Mini Pekka. Interesante el baneo, no es nuevo, ni mucho menos, pero es muy interesante, ¿no? Dándole valor pues, a montapuercos, a montacarneros, un poco al beatdown. Y que va a cambiar bastante esto, ya que, como bien comentamos, con la sanadora baneada, Lee Golem no debería aparecer. Pues no, toca también un mazo de montacarneros, con lo cual las gallinas que entran por las que salen, un poquito con el ban del Mini Pekka. Pero sí, sobre todo eso, ¿no? El mazo de Golem de Elixir, que se ve severamente dañado.
Sería raro que se viera de forma habitual en este enfrentamiento, pero no descarto que se vea de forma sorpresiva, ¿no? En algún mazo. Puede ser, al fin y al cabo, pues eso. Nosotros tenemos una base y luego pues ellos hacen magia, ¿no? Nos sorprenden exactamente con lo que saben hacer. Y nosotros lo que sabemos hacer es fallar predicciones. ¿Con quién más? Pues vamos a verlo. Aquí lo tiene Siki. Voy a ir, en este caso, con Krim. Es un poquito lo mismo que me pasa semanas anteriores. Creo que es un partido muy igualado. Y me choca que 5 de 6 hayamos elegido al equipo de Krim. De hecho, yo dudé mucho. Consideré durante parte de la semana que iba por encima el equipo de Krim. Y luego vi que Coquivale no iba a jugar. Y me arrepiento. Pues vamos a ver si Coquivalente te calla la boquita, porque la verdad no es que no está. No juega hoy. Eso te iba a comentar. No, por eso, exactamente, por eso. Eso, por eso lo digo, que vi que no jugaba y digo. Yo pensaba que iba a ganar por Coqui, ¿eh? Vale. Yo pensaba que estaba flameando, como suele ser siempre. ¿Y a quién? ¿A Coqui? ¿Cuándo lo he flameado? No sé yo. Por privado, sí, a menudo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sería tan dicho eso? Que va, ¿eh? Que nada, qué decir, loco. Que es bromita. No te enfades. Y yo a Coqui lo quiero. Si hasta los que me echan mierda los quiero. Lo que me echó Ace en su momento. Nos queremos mucho, imagínate. Es que... Oye, cerdos reales por parte de Mostema. ¡Ay! Bien. Cuidado con esos tornados, ¿eh? Pues sí, esto la semana que viene no se puede hacer ya. Exactamente, eso te iba a decir. Tornado que, bueno, pues muchas de las interacciones de activación de torre se pueden seguir haciendo tranquilos, pero hay que hacerlas en el momento exacto sin liarla. Exacto, hay que ser un poquito más preciso que lo que están siendo ahora algunos jugadores. Habrá que ver si vemos más errores la semana que viene. De entrada, lo que vemos aquí es un mazo de cementerio por parte de Héctor y unos puertos por parte de Mostema. Vamos a ver el hechizo que acompaña a Héctor. Debería ser ese veneno, ¿no? Sí, debería ser cementerio y veneno por parte de Héctor. Muy inteligente el tema de traer choza. De hecho, bueno, no ha traído torre bombardera, que sería mucho mejor contra el mazo de puercos. Pero pues sí. Le vale, o sea, absolutamente igual. ¿Por qué? Porque tiene ese tornado y al final pues puede solventar aquí bastante bien la papeleta. Aún así va a aceptar algo de daño, supongo que para intentar atacar por el otro lado. Unos murciélagos, ¿no? Sí, es que es un 6x5 realmente el mago de hielo más tornado. Y aún así admites un poquito de daño. No es un cambio realmente muy bueno y es tu defensa principal. Y muy interesante, yo creo que hay que decirlo. La máquina voladora acaba siempre con esa choza. No puedes ponerla más atrás porque entonces los cerdos nunca se van a ir a por ella. Y esta forzada son 9 de elixir para defenderlo, ¿eh? Ahí está, esta vez sí que lo vas a frenar, pero claro, ¿a qué coste, no? Esos 9 de elixir, cambio de los 9 también con el veneno del rival. Con lo cual, bueno, otra vez tenemos este push frenado por los murciélagos. Mira, tiene que utilizar exactamente esto. Esto es lo que tiene que hacer. Tiene que parar la máquina voladora, que viva la choza de duendes, que pueda meter presión, que gaste el Isir Mostema, que no debería gastar, y que por lo tanto así consiga una rotación adecuada a Héctor para poder atacar. Ahora se va a llegar el Mega Caballero, que es otro gran problema. ¿Cómo tiene que reaccionar Héctor Racer? Pues atacar. Pues efectivamente, por el otro lado, ya no valen los murciélagos encima del caballero, porque están los duendes y está mucho daño en ese cementerio. Está el veneno, que es defensivo. El caballero, que se queda con vida. Tiene que aparecer la bandida muy bien para frenarlo ahí. Sé que lo va a conseguir. Otra vez lo mismo de siempre, ¿no? La maldita máquina voladora le hace muchísimo daño a Héctor y le cuesta pararla una barbaridad. Pues sí, en este meta que vemos poco bola de fuego, salvo mazos concretos, la máquina voladora tiene muchísimo valor. ¡Ojo! El daño que le está cayendo en el lado derecho, a pesar de que el cementerio no ha hecho prácticamente nada. Ahora tiene que defenderse del lado izquierdo. Mostema, quien lo sabe. Mostema, que tiene que ir a por todo. Acaba con la máquina voladora. Llegan los cerdos reales también. Le están pegando la máquina voladora en la torre. Esto es completamente imparable para Zerozone. Le da la buena partida a Mostema. GG, well play. Se le ha ido completamente de las manos a Héctor. No ha podido hacer nada. Había como casi 20 de elixir por parte de Mostema ahí. Pues sí, ha hecho el slow push desde atrás. Hemos visto que iba acumulando tropas. Ha admitido el daño de la torre derecha, pero después, claro, iba con todo.
¿Colocas un caballero en defensa? Sí, te da frenarme a caballero, pero es que después tienes ahí, tienes puercos, tienes murciélagos, tienes de todo. Tienes de todo, Vale. Siko. Siki, Quizá. disculpa. Bueno. Ya estamos con la tontería. Ni una semana sin cambiar los nombres. Una semana, medio nombre, aunque sea ahí, tío, medio nombre. Venga, va, tú puedes, ¿eh? Después de tanto tiempo, tú puedes. Nada, venga, ahora en serio. Quizá lo que tenía que haber hecho el cementerio es simplemente defenderse hasta el por 3, que es donde gana fuerza. No sé, te pregunto. Pues debería, pero es que no era fácil. Hemos visto que sí conseguía frenar esa máquina voladora para dejar la presión de la choza, pero después admitía muy bien el daño en el lado contrario en la siguiente rotación Mostema. Eso provocaba que el slow push, el push Ah, cargado ya. con todo, no tuviera forma de ser parado cuando la choza no estaba en rotación. No ha tenido nada que hacer aquí. Primera partida que se lleva el equipo de Krimos. Tema es, para mí ahora mismo, el mejor jugador del roster. Que más sólido lo veo en general, incluso que las partidas que pierde, pues que las pierde de manera muy diferente a otros de sus compañeros. También hay que decir que uno de los datos que sabemos es que todavía Michifu, sin haber jugado ya 2 jornadas con esta 3, sigue siendo el jugador con más victorias del equipo. Obviamente, Michifu ya no está, pero me refiero que todavía no lo ha alcanzado nadie y esto es importante de cara, pues, a lo que puede ser, ¿no? El futuro del equipo. Pues sí, eso al final te da una dimensión, ¿no?, de lo importante que era este jugador en la plantilla. Habrá que ver si acaban llegando a playoffs, cómo les afecta la marcha de un jugador así de su roster. Habrá que ver también qué aporta Coqui Valen, porque con un solo partido jugado no se puede jugar tampoco el jugador. No, Koki ha jugado una partida, ya sabemos que eso, exactamente no se puede juzgar a un jugador. Mago de Espera repite el deck de su compañero, ¿no? Pues sí, parece que va a ser el mismo mazo. Al final con el. Vemos si con el ban de Mini P.E.K.K.A. se atreven a este cementerio. No debería en principio afectar tantísimo, pero es un mazo que está muy fuerte al final, el cementerio Siko. Cuidado con esto, porque me acaba de volver a llamar Siko. No pasa nada. Efectivamente. Cementerio que ha hecho muchísimo daño en el lado izquierdo. Se le han escapado los duendes que salían de la choza. Más que el cementerio, yo creo. No lo he calculado, obviamente. Pero me ha dado la sensación de que ha hecho mucho daño en lo que venía Sí. del puente. Pues sí, efectivamente, lo comentaba Siko, esta vez si lo digo bien, en la partida anterior, que con el buff a la choza, los tres duendes ejercen una presión muy, muy fuerte al morir la estructura, con lo cual habrá que ver, porque en el cambio de meta, con tanta bajada de vida, sí, tiene menos vida la choza, pero saldrán ante los duendes. Buena colocación por parte de Bob de Rod, de esa choza que se quedaba fuera del veneno, por lo tanto ahora que va a dar mucho apoyo en la defensa. Bob de Rod ya defendiéndolo con todo lo que Tornado puede el bueno. tornado, que es bueno, pero no del todo, ya que no le está pegando en la torre, pero está Oh. aprovechando ese daño y ahora No. se va a venir el gigante noble. Se va a venir el ataque por parte de Kryn. Va a caer la choza de duendes. Va a aparecer la Segunda siguiente, la choza. bola de fuego, que es La bastante bola es buena. No le buena. está pegando a la choza, pero mira ya la presión. Mira todo lo que puede. El Mira el daño que va a elixir, hacer aquí. Ese golem, digo, perdón, ese golem, ese baby dragon, ha hecho muchísimo daño. Doble máquina voladora, un mago eléctrico, muchísima presión por parte Qué de defensa de mago, mago. que ha dilatado completamente, se ha defendido a la perfección y le sobra para atacar. Va a llegar el cementerio y tiene que frenarlo como pueda ahora Bob the Rogue. El cementerio que empieza a hacer daño en la torre del jugador de Kryn y le deja la torre a 427. Turno ahora de defensa de Mago de Espera. El veneno que cae en defensa le está pegando la máquina voladora a la choza de duendes y queda con vida el gigante noble. Lo tiene que echar para atrás. Consigue pegar el primer impacto. No va a pegar ninguno más. Muere el mago eléctrico y por lo tanto se acaba la presión para el equipo de Kryn Esports, que ya va a sufrir lo que puede ser cementerio, o no, ¿No porque hay va a llegar choza? el gigante noble. No hay choza, no tiene suficiente elixir. Vamos a ver si la ralentización es Está suficiente. veneno. Tiene que llegar ahora la choza. Le está pegando a ella. 741, Está veneno, está veneno. 159. Va a llegar el veneno. Ya tiene la defensa. Ya tiene la victoria el equipo de Zero Zone. Buen tornado para rematar, para evitar cualquier problema que pudiese tener al final. Victoria para Zero Zone. Me ha dado miedo ese último gigante noble. Pero el gigante noble sufre mucho, 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 mucho contra el tornado. Y si llevas choza y tornado con un mago de hielo, es complicadísimo que llegue a pegar a la torre.
Es muy, muy difícil, efectivamente, Shiki. Hemos visto, además del detallito final con el tornado, que me ha gustado mucho, una defensa espectacular en el penúltimo gigante noble que ha usado Bob, que ha sido deliciosa la defensa, de verdad. Posicionamiento perfecto, el timing muy bien con la primera y segunda choza, lo que le ha dado completamente la partida. Exactamente. Vale, ahora sí parece que ya no repite Pasti, ¿eh? No, no tiene pinta, ¿no? Con este príncipe oscuro ya no debería serlo. Probablemente veamos un mazo de chispitas, que es lo más habitual con esta carta. Tiene terremoto, lo cual le viene muy bien con esa choza de Sembeligil. Y efectivamente, ¿no? Parece que más con este chispitas, pues que ya terremoto también nos lo indican. Pero mucho daño aquí ha recibido Pasti en la torre derecha, ¿eh? Por debajo de los 1700 puntos de vida ya. Mucha ventaja y un sabueso por parte de Sembeligil. Exactamente, ahora tiene que ir con todo por el otro lado. Le va a soltar los bárbaros, es una carta que sabemos que suele ir con este sabueso. Le hace muchísimo daño, mira cómo lo ha defendido todo, a pesar de que bueno, pues venía el leñador detrás. No va a hacer nada, realmente. El problema es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con tu mosquetera, porque va a ser prácticamente tu única defensa. Efectivamente, aún así vemos que Belikin tiene ese minero, tiene Zap, es posible que tenga una bola de fuego también, con lo cual en el doble y triple elixir esta defensa debería sucumbir fácilmente, ¿eh? Ah, muy bueno el Zap, por parte de ese Belikin para permitir que viva la máquina voladora, que le impacte en la torre. Llega la bola de fuego, aún así va a sobrevivir para acabar, bueno, pues dejándole la torre yo creo que a un toque. Ahí está, a 17 ahí está. De vida. Madre mía, Shiki, qué precisión. Exactamente, tiene, es que lo tengo controladísimo eso, Tiene que vender torre, tiene que ir con todo por el lado izquierdo Pasti, porque aquí ya no tiene nada más que pelar. Ya, pero aún así, ¿no? Porque claro, él te puede venir a la contra, tú sabes que tiene los bárbaros, que tiene Zap para resetearte el chispitas, que ahí va está, a tener es que... duendecillos por ahí. Es muy difícil. Un minero difícil, a las sí. malas, yo qué sé, tío, que. Es complicado, Es muy, muy difícil, Con el terremoto no suele llevar la bola de fuego, entonces este mazo. Entonces, realmente complicado, Espérate, el chispitas que no va a hacer nada, pero el leñador que ha hecho muy bien su trabajo, nada. Deja la torre con 431, no es suficiente, aunque llevase rayo, que sería rayo terremoto, XD. Ya mira lo que tienes encima ya. Un cohete, Shiki. Un cohete, ¿y qué más quieres? La nueva carta que va a ser el Big Bang, que le va a hacer 2000 de daño a la torre, cuesta 38 de elixir, pero ni así podrías ganar. Esas flechas, Esas flechas pues han sido deliciosas. Aún así, le va a poder tirar la torre. Yo creo que sí, lo tiene bastante cercano. Vamos a ver si puede llegar. No. No va a ser el caso. Ahí está, va a llegar. Le da el GG el play. Le da el set para Kring Esports, que se lleva el primer tanto. Suma su primer puntito dentro de este enfrentamiento. Cero zone en... Todavía quizá no del todo despiertos. No, parece que no, que están un poquito como que les faltan un par de marchas todavía para estar a su máximo nivel. Lo vimos hace cosa de un mes, pero se han apagado un poquito. Vamos a ver si en el segundo set nos muestran una mejor cara, una cara más parecida al nivel que sabemos que pueden dar. Pero por ahora, Cerozón inferior a Krim, y Krim jugando bastante bien. Vale, vamos a ver si pueden retomar la senda de la victoria. Krim, que si no me confundo, ¿dónde estás, my friendos? Lleva, en los últimos tres partidos solo una victoria, que fue contra Rambut. Han perdido contra Weigers en el partido anterior. Y necesitan la victoria como el comer, porque han estado cayendo en picado, derrota tras derrota, rascando alguna, pero es que ya están ahora mismo fuera de playoffs, virtualmente, así es. Obviamente. Así es que se han cometido algunos errores, ¿no? Unos errores como podemos ver el asino de la jornada pasada, donde también se cometió un error grave. Vemos que los jugadores saben que tienen que defender al límite, siempre lo comentabais de hecho en el directo, que esas defensas son un poquito tricky, por llamarlo de esta forma, hay que hacerlo siempre al dedillo, y ahí veíamos como Thunderstruck colaba una máquina voladora contra esa sanadora de Jeebus que llegaba un poquitito tarde, lo suficiente para que impactara, ¿no? Y dejara esa torre izquierda pues a tiro de hechizos, a tiro de flechas en este caso. Es para remarcar simplemente que estas tropas tienen que caer siempre en el momento oportuno, y hay
unidades ofensivas como la propia máquina voladora, como el propio cañón con ruedas en otras unidades y en otros casos, que generan problemas de ese tipo porque tienen más rango del que suelen tener esas tropas. La importancia del micro, ¿sabes? De colocar en el segundo exacto todas las tropas te puede lidiar con un poquito de daño, ese daño que puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Al fin y al cabo, esos cientos de daño que ha hecho la máquina voladora podría ser perfectamente la victoria con una sanadora que tú la ponías para defender, que llegaba un pelín tarde y por lo tanto, bueno, pues no podía ganar la partida y Thunder se llevaba la victoria. Tenemos ya el baneo Aizen, que va a ser ni más ni menos que una de las cartas MVP de este primer set para el equipo de Kirin. Es ni más ni menos que la máquina voladora. Hace tiempo que no veíamos este ban ya. Pues sí, un ban muy muy raro, pero bueno, dentro del contexto de este set se puede entender bastante bien, sí, sí. ¿No? Ha sido una win condition, no la win condition, aunque ha actuado como tal, ¿no? Realmente muy muy molesta para el equipo de Zerozone en este primer set. Hemos visto que los jugadores de Zerozone llevaban venenos, con lo cual la máquina no acaba de verse muy afectada por ese. Y han decidido sacársela de encima, de primeras, ¿no? También te elimina algunos mazos, sabuesos, algunos clones, algunos... El propio gigante secreto que hemos visto antes de Thunderstruck también se quita de encima, ¿no? Exactamente. Veíamos cómo entraban Nahu y Faust por Bob the Rock y por Pasty en este segundo set y los enfrentamientos. Eisenheim, que va a quedar así. Vamos a esperar contra Bastema. Nahu, que lo volvemos a ver contra Faust. Y por último, Héctor contra Shane Belikin. Kirin tiene aquí en sus manos la victoria. Shane Belikin tiene ni más ni menos que volver a estar en positivo. Lleva mucho tiempo en negativo, cosa que yo creo que nadie se esperaba de este jugador. Es cierto que el tema de las clases y demás le afectó. Y de hecho, bueno, pues la semana pasada que acabó un poco tilteado, poniendo tweet, incluso cuando él siempre había sido el defensor de había que tomarse las derrotas con filosofía. Vamos a ver, sí, la verdad es que no ha sido la mejor temporada por parte del jugador del Reino Unido. Sabemos que tiene un nivel increíble, pero por ahora el nivel no se estaba viendo en los resultados de este jugador. A ver si con un par de victorias, como puede ser esta en tercera posición, se da la vuelta, ¿no? Y empieza un poquito a mostrarse más lustroso, ¿no? El resultado. Sí, aparte, bueno, pues todo Kirin lo necesita, ¿no? De hecho, en Notil tampoco le están haciendo las cosas del todo bien. Hay jugadores que lo están haciendo muy pero que muy bien, y además, bueno, pues los resultados no acaban de llegar. No falta acompañar. Aquí más o menos igual, mira, Mago del Pera, que se está jugando el minero con barril, donde lanza dardos, si no me confundo. Sí, debería ser ese, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sería la otra. Mazo interesante. Seguimos teniendo un veneno que no es lo mejor para los puercos, pero al menos tenemos esa torre bombardera, muy importante. Por otro lado, como siempre en este meta, con los puercos viene el terremoto. El veneno que esto tiene que gastar en la montacarreros, pero claro, torre bombardera hace muchísimo trabajo. Atención a ese espíritu. Muy bueno, Muy buenos los duendes. Sí, muy buenísimos. Buenos para evitar, si no hubiera sido una hecatombe. Y muy rápida la velocidad de reacción aquí de Mago, ¿eh? La verdad es que los ha puesto perfectos, no han hecho daño, pero tampoco esa era la intención. Con lo cual, bueno, ligera visión, ventaja de elixir para Mostema. No tanto en daño, ni mucho menos. Bien te digo, ¿no? Que realmente esto te puede funcionar una vez. Ahora ya estás prevenido, ¿no? De lo que puede pasar. Pues sí, no debería volver a funcionar. Tenemos aquí el caballero con la torre de partida fuera de ciclo. Se ha notado. Madre mía, le ha pegado ahí un cerdo solo, de hecho, ¿no? Al fin y al cabo, pero es daño que no te puedes permitir. El tema, claro, es de cómo. Efectivamente, como sigue ciclando a esta velocidad, el siguiente ciclo de la torre bombardera ya no la va a tener a una carta, estará igual a dos, y eso ya va a ser un problema más gordo. Claro, que tiene dos cartas de uno y una carta de dos. O sea, el ciclo es espeluznante por parte de Mostema, míralo, ahí lo tienes. Muy bien esta vez, El tema es que tampoco es lento el ciclo de Mago, pero a largo plazo Mostema cicla más rápido. Y entramos ahora, es que estamos en el doble elixir, eso se va a ir notando cada vez más, Siki. Ahí está otra vez el minero, que vuelve a ir al mismo sitio, esta vez no lo acierta con el leñador, con el hunter. Y 573 que le deja la torre, intenta tirar aquí el cohetazo, le va a pegar en la torre y se va a venir de nuevo el ataque. Frena un poco con el tronco, que puedan llegar los cerdos, acompañan los murciélagos y consiguen frenarlo.
Mago que se va con todo. Mago que se puede llevar la partida. Mago que va a llegar con el barril. El barril que no hace nada con los duendes. Pero da absolutamente igual porque tiene los hechizos. Y tiene la victoria Zerozón en sus manos. La huele, la siente porque tiene la torre bombardera para frenarlo. Y así llevarse la primera victoria de este set. Parecía que no, por el daño que se había comido ahí en ese momento, que había sido desciclado completamente. Pero lo que tú dices, al final, minero sigue pegando, minero sigue pegando. El barril, por norma general, siempre va a llegar a hacer el daño de muerte. Si no lo timeas bien, cosa que era bastante complicado con las cartas que tenía tu rival, va a hacer daño. Hace daño, suma y sigue, y al final te quedas a una rotación de tiro de hechizos con 300 de daño y ya estaría. Pues sí, me ha sorprendido un poco el uso de ese barril de bárbaro. Cuando sabía que su rival tenía el barril de G2 en mano. Pero bueno, el tema está en que estaba muy complicado. El primer ataque del jugador de Zerozón le ha destrozado la partida a Mostema. Le ha llegado prácticamente 1000 de daño, que ha sido pues la partida. Ha sido directamente la partida. Exactamente. Lo que tú decías, ese barril de bárbaro, que como no te lo guardes aquí, te va a dar problemas. Y es exactamente lo que acabamos de ver, chicos. Os recuerdo que está jugando Faust, que no es Phantom. No os preocupéis por el nombre, es el jugador que esperáis. No hay ningún Fuyur de por medio, ni mucho menos. Sabueso de lava, por parte del jugador de Krim. Pues sí, otra vez. Es la primera vez que nos sacan este mazo los chicos de Krim hoy. Y habrá que ver con qué acompaña. Imagino que será el mismo mazo que hemos visto en el set anterior, ¿verdad, Siki? Naju, dices. O Phantom. O sea, el mazo de Faust, el mismo que el de su compañero en el set anterior. Pero ya eso te iba a decir, llevaba Dragón Infernal, ¿no es verdad? No, exactamente, no puede serlo. También por la máquina voladora, que no te había comentado. Ahí está, esto es mucho daño, aunque no lo parezca el Baby Dragon, que hace una pecha de daño. Por cierto, es nerfeado en el siguiente parche. ¿Te mola este nerf o no? Pues sí, le van a nerfear la vida. Me parece interesante. Yo creo que va a seguir bien, pero que puede que lo eche de algunos arquetipos. Y creo que va a ser sano para el meta. ¿Crees que con todos los cambios que hay es sano para el meta? Hombre, habrá que verlo. Realmente es complicado, de ver el plano general con 11 cambios. Pero a mí me parece que puede estar bien. Es que va a cambiar todo. O sea, que no te estoy diciendo que no, quiero decir. Que puede que sí, no, puede para que nada. Te estoy preguntando si de verdad piensas que creo que el Baby Dragon es una de esas cartas que hemos pedido durante mucho tiempo que nos pillaran y ahora pues por fin lo van a hacer. Claro, el tema está en que parece que los lobos van a estar fuertes. Los lobos en general parece que pueden estar bastante fuertes. Así que vamos a ver qué tal se les da. Ajo que se viene con el cementerio. Los bárbaros que van a frenarlo de momento. El veneno que no es malo, aún así. Dos de ellos que se escapan debido a la colocación del cementerio. Por lo tanto, ayudan a la defensa. Y ahora, pues nada, que chuza de duendes en el lado izquierdo. Tienes que contestar Najo con la suya para aliviar la presión. Si no, va a tener mucho complicado. Y lo bueno que tiene es que baitea el veneno y por lo tanto se puede ir al ataque otra vez. Efectivamente, y eso hace, vamos a ver si usa el veneno así, ese veneno en ataque. Vamos a ver, porque no está haciendo tantísimo daño, solamente el daño de ese hechizo. Y la contra puede ser fuerte con el dragón infernal, va por el otro lado. Sí, o sea, tú ten en cuenta que realmente le sacas valor al veneno, pero te da un poco igual. Sí, te da un poquito igual porque mira todo lo que te viene aquí ahora, tienes que defenderlo con tus dos tropas. Aéreas, pero claro, ¿cuál es el problema? Que el marino te va a hacer muchísimo daño. Adiós al mega esbirro, adiós a la mosquetera. Se tiene que seguir defendiendo. Ha aceptado muchísimo daño aquí. Sigue vivo el Baby Dragon, hay que acabar con él. Hay que forzar, hay que jugarse el mega esbirro. Y por lo tanto, no tienes nada de elixir. Estás completamente seco para tirar tu cementerio. Y estás, muy probablemente, a un buen minero. Pues sí, Naju está contra las cuerdas, un buen ciclo, no hace falta ni el sabueso prácticamente. Minero, veneno y a campeonar, pero el otro lado va con todo Naju, Siki. No, es que no, no. No vas a tirar el veneno esta vez, te has cagado, o sea, normal. Lo que te acaba de hacer no lo vas a tirar. Tienen los bárbaros, que da igual que mueran, que se le da absolutamente igual. Porque ahora te va a meter presión por el lado derecho, porque no has metido el veneno. Mira todo lo que se viene por el lado izquierdo. Tienes que forzar, lo vas a dejar a tiro de veneno, a tiro de la victoria para Phantom. Cuidado, porque puede ser esto otro 2-0.
En caso de que se gane Krillin la siguiente partida, Shane Bailey King contra Héctor, pueden definir este enfrentamiento. Nahu. Aquí, no lo digo a malas, lo digo perdido porque era muy complicado. Me gasto el veneno aquí, me revienta por el otro lado. Me gasto el veneno en defensa, no hago nada en ataque. Entonces Nahu estaba contra la espada y la pared. En plan, ¿qué hago? ¿Cómo le hago la triquiñuela? No me puedo ir al otro lado, ¿sabes? No puedo hacer absolutamente nada. Frustrante totalmente el matchup. Pues sí, realmente era bastante complicado aquí para Nahu. No ha salido bien la apuesta. Victoria clara para Faust. Y vamos a ver si ahora Bailey King es capaz de cerrar el partido para Krim. O si nos iremos al que sería el primer rey de la arena del día de hoy. Bueno. Me extraña un poco también. ¿No? Dime. No, perdón. Yo creo que va a cerrarlo en Bailey King, la verdad. Pero no, lo que digo es que. Es que me sorprende que no esté hoy Rubén convocado. Posiblemente sea porque. Por cualquier caso, no ha podido estar o no está al nivel adecuado para jugar hoy. Pero creo que se le está haciendo en falta. Deportista no es, a lo mejor se ha hecho un esguince. Saliendo a correr, ¿no? Claro, o sea, ¿te imaginas? Esto es broma totalmente. Que ahora se llenan las urgencias de gente que se ha hecho esguinces y demás corriendo. Pues, oye. Que se llenen ya sería demasiado, pero que haya alguno que otro, pues seguro sí. Alguno que otro, pero eso puede pasar todos los días, ¿eh? Quiero decir que haya muchos casos, ¿sabes? Simplemente por sí. Gente que ha salido a correr que no está acostumbrada. Sería gracioso, cuanto menos. Vamos a ver, el matchup. Minero con Wall Breakers, con la torre bombardera. Contra el Zabbey de Héctor. Lo tienes complicado, ¿no? Siendo sin Bailey King aquí tienes que tirar de veneno y de caballero como forzada. Pues sí, tienes que defender con el caballero a esa versión mega, ¿no? A su hermano mayor. Y la torre bombardera tiene que tener valor, tiene que tener muchísimo valor para esos duendes, para los esqueletos del barril y a ver cómo lo defiende. Porque tiene herramientas, pero hay que gestionarlo muy bien. Claro, exactamente. O sea, ¿tienes herramientas? Sí, pero tienes que tener mucho cuidado de usarlas bien. El mínimo error, yo creo que en este matchup el mínimo error es lo que va a dar la ventaja, ¿no?, al otro jugador. Y también el segundo factor aquí muy determinante es el tema de acertar o no a los mineros en defensa. Pues sí, muy 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 importante eso. Al final los wall breakers no deberían llegar, al menos no muy a menudo, con los duendes por ahí y con los murciélagos que tenemos. Claro, lo que te puedo hacer es, tú te acostumbras a esa defensa, ¿vale? Imagínate que tú te acostumbras a esa defensa. Mira. No, nada, me he liado, no he hecho nada. Te voy a decir, posición conservadora del minero. Está colocado en ese sitio donde le golpean las dos torres, haciendo que coja el target, la torre de la izquierda, y que pudieran llegar los duendes a golpear. Muy inteligente. Mira, aquí tiene que lanzar el mea caballero para acabar con los wall breakers, porque venían dos duendes detrás. Se ve que si lanzaba los murciélagos que le iba a dar problemas. Héctor se va a unir con el minero en el lado derecho y con el barril de esqueletos en el lado izquierdo, pero para ambas cosas con la torre bombardera a la perfección. Muy bien jugado por parte jugador de Reino Unido. Ha defendido muy bien, aún así va un poquito por detrás. Lo tiene realmente complicado. Vamos, lo puede conseguir otra vez. Mira, caballero, viene también el tronco para acabar con la pandilla. Acaba con ella. Muy buen tronco. Pero ahora puede tener un problema en el lado izquierdo, ese. Ahí está, es que está atacando muy bien a ambos lados. Además, aquí Héctor le está presionando las dos torres y la torre izquierda que ya está por debajo de los 1500. La ventaja que está empezando a ser importante. El minero haciendo mucho daño en el lado izquierdo. Shane Bailey King ahora mismo por detrás en el Isir. Va a tirar el veneno, va a tirar el veneno. Van a entrar los duendes a suicidarse a Chernobyl. Va a empatar aquí el partido prácticamente. Nos queda 1 minuto 40 de partido. Y esto está muy, pero que muy justo. Muy apretado. Y se lo puede llevar cualquiera. Minero ahora por parte del jugador de Cerozone. Y cuidado con esto, el tronco que va a ser muy bueno. Que también era muy bueno. La defensa del caballero que es todavía mejor. 1100 para el jugador de Krim. Llega el minero del mismo jugador. Y vuelve a pasar prácticamente la partida. Otro minero más. Otro minero que acepta. Y esto cada vez se vuelve más y más loco, aunque parece que no, ¿eh? Pues sí, te iba a comentar que el minero, la posición, será ahora cada vez más importante. Hay que estar muy atentos. Pero estamos viendo por ahora una masterclass por parte de Héctor. Eso sí, muy buen ataque ahora mismo de Shane Bailey King.
Milikin, ahora que te has tenido buen ataque, pero se tiene que defender, lo tiene complicado, lo viene por las dos líneas. Adiós al mega caballero, buen tronco otra vez, muy buen tronco de hecho. Como falle un solo tronco, Saint Belikin va a perder la partida. Y ni así sé si se la puede ganar. Tiene los 7 elixir, el mega caballero, tremendo, espectacular. Y el daño que ha vuelto a hacer Saint Belikin es cojonudo. Le está saliendo esto redondo. A 30 segundos de poderse llevar el partido, de ganarle no 2-0 a un rival directo. El tronco que va a ser muy bueno de nuevo. Empieza a pegar el minero. Vuelve a pegar un palazo más. El mega caballero que llegaba un poquito tarde. Está por encima ahora Kring. Minero que vuelve a llegar otra vez por parte de Héctor. Cuidado con los murciélagos que parece que no van a llegar. Llega el minero por parte de Saint Belikin a rematar la partida. Partida set. Y puntos para Kring que terminan con este espeluznante duelo de mineros. El enfrentamiento 2-0, ni más ni menos que para Kring. GG, well play. Esto sí es Kring que se asemeja más a lo que nosotros esperábamos. Pues sí, qué bien ha jugado este cierre de partida Belikin. Ha visto que su clara ventaja era el veneno y era que si atacaba con minero wallbreakers a la vez, tenía que forzar el uso del mega caballero con el veneno, porque si no, lo que pasaba era que los wallbreakers iban a llegar muchísimo daño de golpe y ganaba la partida. Así, forzaba el mega caballero y las contras eran mucho más lentas por parte de su rival. Hay que remarcar aquí la buena situación dentro de la arena de las torres bombarderas, siempre apoyando la defensa en lo que venía por el puente y en lo que iba directamente a la torre o a las dos líneas. Siempre le sacaba muchísimo valor a esas torres bombarderas, que creo que ha sido el mayor punto a favor de Saint Belikin. Obviamente que ha jugado muy bien, que ha tenido muy buenos mineros y ha tomado muy buenas decisiones, pero quizá lo que más me ha llamado la atención ha sido la colocación de las torres bombarderas. Pues sí, probablemente sí, es lo que tú decías. Los mineros han sido muy buenos, pero solamente con tirar buenos mineros esta partida no la ganabas. Tenías que defender muy bien y lo ha hecho. Esas torres bombarderas han sido capitales para hacerlo. Totalmente. Victoria a Kring. Cierra aquí. Sabemos que a Cerzone no se le da mal irse al rey de la arena. Segunda derrota para Cerzone. Bueno, segunda no, ¿no? Para Cerzone, creo que son. Tercera. Tercera son derrota para Cerzone, exactamente. Por lo tanto, ya se colocan con 7 victorias, pero claro. Y Shiki ha perdido esa pequeña ventaja que tenían, dime. Exactamente, que se está cumpliendo la profecía de Shiko. Que están con 7 victorias ambos ya. Que como esto lo gane ahora, el siguiente partido lo gane Wilders, hay un que es sextuple empate por la posición. Esto es una locura, sí. ¿Hay que ganar qué? Eso sube, ¿no? Tiene que ganar Wilders el siguiente partido. El tercero, para que pierda Arti, que se ponga 7-7. Ah, vale, vale, todavía queda ese. Tiene que ganar Wilders para que Arti se quede con 7. Y luego ganar ese 2V y se quedarían 6 equipos con 7. ¿Ah? Efectivamente. Qué espectacular locura. Sería eso, ¿eh? Qué locura. Espectacular de cara al final. O sea, a falta de 4 partidos, 6 equipos tienen la misma puntuación. Sería como, ¿sabes? O sea, me explota la cabeza completamente. Porque os recuerdo que a partir de la semana que viene empezaremos a hablar un poco de los números, ¿no? Haciendo cálculos tendremos como nueva sección. Y va a estar complicada el tema de hacer cálculos si todos tienen los mismos puntos. Pues sí, va a haber que tirar de calculadora, va a haber que tirar de ver los desempates de la primera vuelta, que va a ser súper importantes. Probablemente los más importantes que hemos tenido nunca en una competición en el VP. Y tirar de calculadora y ver no solamente qué partidos gano, sino por cuánto. Claro, exactamente, porque todos los desempates van a ser muy importantes. De hecho, hablábamos de que Cerzone se había ganado 2-0 la ida. Con esto hacen el desempate. Hablábamos también de que era muy importante que sacara un set Cerzone aquí. No lo ha sacado, por lo tanto, no le gana el desempate directo a Kring. Y aquí irían 1-1 en derrotas y luego en sets irían 2-2 y 0-2. Están empatados. Efectivamente. Completamente empatados estos dos equipos. La verdad es que las tendencias no eran las mismas, pero parece que ahora mismo Cerozón está un poquito de capa caída. Vamos a ver si después de llegar a ese top 3 que fue su pico, consiguen volver a realzar el vuelo y llegar arriba, ¿no? De cara a final de temporada. Sí, le ha pegado ahí un subidón. Que habían tomado la bebida energética, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando te tomas una bebida energética que te da el subidón y de repente vuelves para abajo como si fuera una noria.
Pues a ver la noria, qué tal se les da la semana que viene y el mes que viene, ¿no? Que son las cuatro jornadas que se nos vienen. Última porque meta. Va a ser muy, muy, muy importante. Última meta, sí. Y qué meta, qué ganas de verlo, la verdad. La verdad es que sí, va a cambiar todo completamente. Tenemos ya el MVP, chicos, así que vamos con él. Y le va a caer a... Yo creo que lo sé. Belichick, que se va a llevar el MVP con este 2-0. Estando por encima de Pasti y de Héctor, y dándole la victoria a su equipo con una fascinante pues victoria con esto, con este minero. Forzando los mea caballeros, que al final no llegaba nunca debido al caballero y a la torre bombardera. Y bueno, pues tomando decisiones exquisitas, preciosas, bonitas del jugador del Reino Unido. Así que nada, victoria para Kring. Yo tengo muchas ganas de ver cómo se queda esto en las dos últimas jornadas, tío. Es que va a estar. O sea, tengo va claro. Va a estar apretadísimo. Que las dos últimas jornadas no vamos a estar diciendo ya los campeones, no sé qué, tal. Todavía vamos a estar diciendo, en plan, nada decidido, ¿sabes? Pues sí, porque esto va a estar apretadísimo hasta el final, Shiki. Saint Belichick, por cierto, por otro lado, que ya tiene su tercer MVP, que se pone en positivo por fin después de muchísimas jornadas. Y que merecidísimo rendimiento del jugador que ya tocaba, ¿no? Que estuviera aquí. Exactamente. Se pone que con 19, ¿no? Efectivamente, 19. Con 19 para él, que se pone en positivo. Muy importante de cara a moral. Decir, vale, no pasa nada. Tranquilos, chicos, que ahora volvemos. Que ahora damos un repunte en las últimas jornadas y nos clasificamos para esos playoffs. Quizá no de primero y de segundo. Ya hay que jugar un partido más. Pero lo importante es llegar a playoffs. Y a partir de ahí hacer porrón y cuenta nueva. De hecho... si no me fallan los cálculos, quedando 4 jornadas, playoff sería con otro nuevo meta. Efectivamente, después de este meta del mes de mayo que tendremos ahora, los playoffs y las finales se jugarán con el meta de junio, debería. Exactamente, de hecho, esos playoffs que serían 6 partidos en total, ¿no? Efectivamente, no, enfrentaría. No. 1, 2, 3, 4, son 5 partidos. Sí. Son 5, es como una jugada normal. Efectivamente. No pasa nada. Solo que no se juegan todos a la vez, ¿no? Como todos a la vez. Es decir, se va a jugar los dos cuartos de final, luego las semis y luego la final. Pero en el mismo día, dices. Eso diferentes. Te digo, que digo que no se va a hacer en el mismo día. No. ¿O sabes? No lo sé, te lo pregunto. Vale, no, yo tampoco, pero bueno, me he hecho tan convencido que digo. A lo mejor lo sabe. A ver, molaría más, sobre todo para el descanso de los jugadores, quizá. Que se hicieran sábado y domingo, no lo sé. Pero bueno, eso ya lo veremos. Yo creo que era en un día solo, pero no lo tengo del todo claro. Lo que tengo claro es la jugada más emocionante de Manfred, que ya la tenemos preparada. Y que va a ser la siguiente, que va a ser, bueno, pues ni más ni menos que este final entre Saint Belichick y Héctor Eysen, que ha sido apabullante y mi mente ha hecho. Ha explotado completamente. Pues sí, la verdad es que ha sido un final súper, súper ajustado. Veíamos al final a Saint Belichick llevarse la partida. Pero la cosa iba pues de medio ciclo. Esos mea caballeros que al final le acababan pesando a Héctor más de la cuenta. Las torres bombarderas, como tú bien decías, que han tenido un valor capital toda la partida. Y como siempre, los mineros de tanto de Berkin como Héctor, muy, muy acertados. Exactamente. Nada más que decir, yo creo, de este partido que ha estado muy interesante. Sí, es cierto que hemos visto cojear un poco al Zero Zone que habíamos visto en anteriores jornadas. Un Zero Zone que va a necesitar volver en su máximo esplendor, con el mejor Rubén posible, con ese Tenshan que hablábamos hace tiempo, para poder no descolgarse de esos playoffs, porque ya te digo, aquí una derrota te pasa de tercero a octavo. Así que bueno, chicos, nosotros nos vamos a ir a un pequeño receso de 5 minutos y volvemos con el siguiente partido. Hasta ahora. ¡Hasta ahora! En Orange sabemos que la tecnología no sustituye a las personas. Pero en estos momentos haremos todo lo posible para acercarte a ellas. Aquí se extrajo, casi seguro que no es para ti. Joder,
es eso. La vida es random, pica, cruje y es deliciosa. Takis, intensamente buenos. ¡Buenísimos!